presidente Pedro Castillo aún no ha sido vacado, pero sus ministros y más acérrimos defensores ya pronostican una convulsión social si es que el Congreso logra los 87 votos para la vacancia. ¿Ustedes no reconocerían como legítimo esa vacancia? Porque no es legítima. Las voces de una medida inconstitucional que ya empiezan a sonar entre los personajes de este gobierno nos dan una señal clara. No aceptarían la vacancia del presidente Pedro Castillo. Nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026. Menos de 48 horas de que el Congreso debata el futuro del presidente Pedro Castillo, desde el Ejecutivo ya se habla de no aceptar una posible vacancia e incluso se adelantan los mecanismos para hacer frente a un escenario vacador. Se tendrá que establecer que hay un inminente perjuicio directo a los derechos constitucionales y tendrá que instrumentalizar una medida cautelar vía un amparo. No solo tenemos abierta la vía constitucional del tribunal, sino tenemos abierta la vía supranacional. La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría que pronunciarse. Estas declaraciones nos hacen prever que el presidente del Bicentenario, escuche bien, no acataría su posible vacancia y se atrincheraría en Palacio de Gobierno como ningún otro presidente en la historia actual del Perú. Si tú pretendes sacarme del cargo, que es la medida más extrema que existe, afectando mis derechos políticos, el presidente tiene derecho dentro del Parlamento a que se respete el debido proceso. Si no se respeta, todos los actos que se realicen son nulos. Tiene, por supuesto, expedito los caminos que señala la Constitución, ¿no? Una acción de amparo, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que no es aceptable es que dos ministros confundan lo que es lo jurídico con lo político. Cuando mezclan las asonadas o revueltas sociales con los procedimientos jurídicos, estamos hablando de dos cosas distintas. En el primer caso, estaríamos hablando del delito de sedición. En la historia del Perú, la vacancia solo ha sido aprobada en 4 gobiernos. El más reciente y, por ende, el más recordado fue contra el expresidente Martín Vizcarra, quien, a pesar de tener el respaldo popular, fue vacado en el 2020 de su cargo. Hoy día dejo Palacio y Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. Pero no fue el único. Tras el mega escándalo de corrupción registrado en video, Alberto Fujimori no regresó al país y envió su renuncia por fax. Esta renuncia no fue aceptada y finalmente el Congreso acordó su vacancia en el año 2000. Se declara la vacancia de la presidencia de la República del ingeniero Alberto Fujimori y su incapacidad moral permanente para el ejercicio del cargo. En 1823, a solo 2 años de la independencia, José de la Riva Agüero se convirtió en el primer presidente que dejó palacio tras una vacancia. Pero en 1914 se recuerda a Guillermo Billinghurst como el primer presidente en la historia del Perú que no acató una vacancia por incapacidad moral gestada en el Congreso. Billinghurst se atrincheró en Palacio y formó milicias civiles y populares para defender su gobierno. Sin embargo, fue un golpe militar que lo sacó del poder y lo mandó al exilio. Hoy día nadie discute que Fujimori fue bien vacado por incapacidad moral y que Vizcarra fue bien vacado por incapacidad moral, a pesar de que la gente sigue discutiendo cuáles son los alcances de incapacidad moral. No es un juicio de salud mental, un juicio probatorio o un juicio que tenga que ver con una incapacidad temporal. Son temas totalmente diferentes, ¿no? Si el Congreso alcanza los 87 votos que se requieren y el presidente es vacado, automáticamente deberá dejar el cargo y abandonar Palacio de Gobierno. De no acatar la disposición, las consecuencias son graves, tal como lo detalla el exministro de Justicia, Víctor García Toma. Existe lo que se llama el gobierno de facto
por razón del origen y por razón del ejercicio. En este caso, al haberse dado cumplimiento a un instituto procesal y habiendo culminado este con una resolución legislativa que declara su vacancia, a partir de ese momento, el señor Castillo, en tanto no exista ninguna disposición judicial que anule esa resolución legislativa, ha dejado de ser presidente de la República. Y en consecuencia, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga también detalla el papel que deberían sostener las Fuerzas Armadas en el caso de que el Ejecutivo no acate una posible vacancia. En el momento en que él es vacado y juramenta a la presidenta y una nueva presidenta, se convierte también en comandante general de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Y a ella tendrían que responderle las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, empezando por los oficiales que están en Palacio de Gobierno. Hay un regimiento escolta, el presidente de la República, y una casa militar. Tiene que ponerse a disposición de quien es el nuevo presidente o la nueva presidenta de la República. El miércoles 7 de diciembre será determinante para el futuro del gobierno de Pedro Castillo. Protestas contra ambos poderes del Estado, convulsión social y, sobre todo, un posible desacato a la decisión del Congreso es lo que se pronostica para aquel día. ¿Ustedes no reconocerían como legítimo esa vacancia? Porque no es legítima.